Muy bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar número 4. Vamos a dar inicio a este webinar que ahora vamos a hablar de Water Gems, tips y trucos, parte 1. Y bueno, estos webinars, normalmente los temas que vemos en ellos son sugerencias de usuarios. Sí, el día de hoy vamos a ver algunos tips y trucos que han solicitado, ya sea por correo electrónico o por nuestros diferentes canales, que pueden ser en YouTube, en el canal de YouTube o en el grupo, en el Face que tenemos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Este webinar, pues lo voy a subir también al canal de YouTube. Ahí tengo una lista de reproducción que se llama Webinars. Entonces, ahorita les platico un poco al respecto. Bien. Muchas gracias por acompañarnos por aquí. Les recuerdo que tenemos este canal de YouTube que se llama RIP Trainings Latam, y también tenemos un grupo y página en Facebook llamados Open Flows Latam. Les recuerdo que estos grupos, o este grupo en Face y en este grupo en Face y la página, pues son creados justamente para conglomerar a todos nosotros los modeladores hidráulicos en Latinoamérica. ¿Sí? Y el canal de YouTube, pues, ofrece un sitio en el que, pues, nosotros tenemos ahí, o voy a estar subiendo videos. Miren, aquí les voy a mostrar el canal de YouTube. El canal de YouTube, bueno, tiene diferentes playlists, ¿no? Donde estoy clasificando los diferentes videos. Aquí, en este de webinars, pues está justamente los webinars de los que estamos programando cada lunes. Este playlist, pues esta lista de videos son unos videos que elaboramos para una herramienta que se llama Open Buildings Designer, en apoyo a una clase en la universidad, en una de las universidades más prestigiadas en México, que es el Tecnológico de Monterrey. Luego, está un playlist son temas de WaterCAD y Water Gems. Entonces, probablemente algunos webinars, pues los veamos, o algunos videos, quiero decir, los veamos en un lado y en otro, tanto en este playlist de webinars como en de WaterCAD, WaterGems, si es que es el mismo tópico, ¿no? Para Hammer también tenemos un playlist, para Open Roads, que es un software para carreteras. Herramientas generales de Open Flows. Aquí voy a subir videos que hablen de, pues, herramientas que apliquen para WaterCAD, WaterGems, SewerCAD, SewerGems, para todos los productos de Open Flows. Como por ejemplo, aquí van a encontrar herramientas para el tema de crear modelos desde archivos de AutoCAD. Está el webinar 1 que hablaba de las novedades en las versiones, o el uso de User Data Extensions, o cómo personalizar la tabla de propiedades, ¿no? Entonces, aquí son herramientas generales. Y en este, pues voy a estar subiendo videos de lo que es Open Buildings Designer. Es algo similar a esto, nada más que este fue un apoyo a unas clases directamente, ¿no? Directamente a una universidad. Entonces, aquí vamos a estar subiendo. Va a haber otra playlist de MicroStation, va a haber otra playlist de Context Capture, va a haber otra playlist de OpenRail. Entonces, aquí vamos a estar subiendo diferentes videos. Entonces, lo que más nos interese ver, pues viajamos aquí a las playlists y nos vamos a la que más nos interese, ¿no? Por ejemplo, esta de Water, ¿no? Con estaciones de bombeo, con curvas de bombeo, la curva del sistema, o este que era elementos especiales para bombas, tanques y válvulas. Les decía, también tenemos un grupo. El grupo se llama Open Flows Latam. Actualmente tenemos ya, digo, el grupo fue creado para fomentar la unión y la comunicación entre los profesionales dedicados a la modelación hidráulica de redes de agua potable,
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Aquí inclúyanle golpe de ariete, inclúyanle vasos de regulación pluvial con pond pack. ¿Sí? Hay 514 miembros al día de hoy. Entonces, si no se han registrado, éntrenle, porque aquí vamos a estar publicando todas estas noticias de webinars, videos, y otras noticias interesantes que ahorita les voy a platicar enseguida. De momento he estado publicando en otros grupos, ¿no? Me he estado apoyando en el grupo de WaterCat, que se llama WaterCat B8I, me he estado apoyando en un grupo que se llama SewerCat, pero pues es simplemente para darnos a conocer. Ya dentro de poco, el único canal de comunicación que voy a tener va a ser este. Entonces, pues sí, les sugiero que se unan a este, si es que no se han unido, ¿no? A este canal de OpenFlows Latam. Ayúdenme aquí a suscribirse a este canal, ayúdenme por favor, para seguir subiendo videos y ayúdenme también con sus comentarios, sus likes, a compartir todo esto. La página que tenemos es esta que se llama RIP Trainings Latam. Pues aquí está ligada nuestra página, nuestro grupo, ¿no? Nuestro grupo Open Flows, pero esta página es un poquito más general. Voy a tener diferentes grupos. Uno es el de Open Flows, otro va a ser el de Open Roads. Este grupo, pues actualmente es ¿no? Open Flows. Pero va a haber otros grupos de otros intereses como Open Buildings, Open Flows, perdón, Open Rail, Open Roads, MicroStation, ¿de acuerdo? El tema es que nuestra empresa, pues, se dedica tanto a entrenamientos, como a venta de software. Y además tenemos por ahí también una empresa de proyectos de ingeniería. Entonces, bueno, déjenme poner una pausa. Ahí, esa empresa de ingeniería se llama Rivers and Pipes Numerical Solutions. Entonces, igual, también por ahí podemos interactuar. Denme un segundo para decirles acerca de este otro grupo, este otro canal más bien me refiero. Rivers and Pipes. Este me lo traigo por acá. Este me lo traigo para acá, por ejemplo. Esta es la otra página, que es la de proyectos, ¿no? Muy bien, miren, les quiero hablar también, bueno, esto ya está, ¿no? Canal en YouTube, grupo de página o grupos, y página de Facebook. Ay, aquí se me están encimando estas cosas. Próximos eventos, rápidamente, próximos eventos. El siguiente webinar. Bueno, el día de hoy tuve unos problemas con el internet. Los webinars están programados siempre a las 10. Pero o sea, no me podía conectar a internet y yo no sé qué tenía mi máquina, estaba por ahí, había algo. Entonces, webinar 5 es el día de mañana. Vamos a estar hablando acerca de MicroStation. Vamos a tener de invitado a un ponente que se llama Fernando Lascano, a que nos hable de MicroStation, que es la herramienta CAD de Bentley. A los que han atendido nuestros últimos entrenamientos en línea, les hemos entregado una licencia temporal de MicroStation para que la prueben, para que la hagan por ahí, la pongan a prueba, porque pues sí, es una herramienta que considero que es muy poderosa. No porque yo haya estado 15 años o casi 16 años en Bentley, pero sí, la verdad es que por algo MicroStation lo usan las grandes empresas a nivel mundial. La usan empresas, por ejemplo, la BMW, Audi, Volkswagen, todas esas empresas alemanas, ¿no? De ingeniería muy estructurada, muy, muy, pues de alto nivel, digamos. Ellos usan MicroStation no para diseñar sus carros, por supuesto, más bien para diseñar sus plantas, la parte arquitectónica, la parte de ingeniería, pues usan MicroStation, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí en Latinoamérica me incluyo, nos tocó nacer, nos tocó ver
formarnos con esta herramienta, CAD, que es AutoCAD, pero pues justamente estamos haciendo labor para que se dé a conocer esta otra tecnología, que está disponible, ¿no? Si estás cansado, que por ayer o antier leía yo un post que decía, en la vida puedes caerte, y levantarte, pero no tantas veces como se cae el AutoCAD o algo así, ¿no? Se me causó mucha gracia porque, pues eso sucede muy a menudo. Pero bueno, ya estaremos hablando de MicroStation el día de mañana. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es mañana, martes 9 de junio, de 10 a 11 horas. Curso de SewerCAD, SewerGems. Si no se han inscrito, apresúrense, tenemos los últimos lugares. La fecha de registro termina mañana. Este curso es del miércoles al viernes de esta semana, del 10 al 12, con horario de 9 a 1, hora de México. Que coincide más o menos con la hora de Colombia, Bolivia, Ecuador. Perdón, Bolivia no, Bolivia va una hora adelante. Chile también va una hora adelante. Pero Perú, Ecuador, Colombia, creo que tenemos la misma hora en estas fechas. El costo para los ingenieros en Latinoamérica son $78 por PayPal o Western Union. Para los usuarios en México, el costo es de 1.800 más IVA, más impuestos. Para usuarios en México, y hay un precio especial para miembros de la Asociación Mexicana de para la Asociación Mexicana de Hidráulica. Entonces, si hay alguien por aquí, que esté en la AMH en México, pues mándenos un correíto y le damos a conocer el precio. Es un descuento como entre el 15 y el 20%. Ingeniero Dávila, si me hace favor de poner mudo ahí su micrófono, le agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, si quiere participar, por supuesto, estamos aquí en vivo completamente, canal abierto, nomás no digan groserías porque esto se va a quedar grabado. Siguiente webinar, después del de mañana, que es el webinar 6, vamos a hablar de nuevo de WaterCAD, WaterGems, tips y trucos, parte 2. El de hoy es la parte 1. Y para este siguiente webinar vamos a hablar de submodelos y también de lo que se llama iModels. No se lo pierdan, esto va a estar espectacular. Para quien ha trabajado con submodelos o no ha trabajado, esto es impresionante. Y esto de iModels también. ¿Qué más les puedo decir? Déjenme ver. Bueno, este va a ser el próximo lunes, es lunes 15 de junio, de 10 a 11 horas, tiempo de Ciudad de México. El siguiente curso, digo, después del de SewerCAD, que es esta semana, el siguiente curso, que es para la semana del 15 al 19, todavía no decidimos si es de WaterCAD, de Hammer, de StormCAD o de MicroStation. Entonces, pues ahí les dejo el canal abierto para que sugieran cuál es el curso que quisieran tener. Ya tenemos algunos interesados en el curso de Hammer. Ya hay otros interesados en WaterCAD, algunos que se quedaron sin atender el curso de StormCAD también. Pues mándenos, es más, el primer grupo que se abra con más de 10 participantes, ese va a ser el curso que vamos a dar la siguiente semana, que es pues va a ser del 17 al 17, 18 y 19 de junio, ¿no? El primer grupo de 10 participantes que nos juntemos, lo abrimos. ¿De acuerdo? Del 17 al 19 de junio y la misma hora. ¿Ok? Muy bien. Miren, algo de los que tenemos que hablar es lo siguiente. Uno de los anuncios que iba a dar es... Ah, bueno, sí, vamos a empezar con esto. Ya hablando ya del tema ya propio del webinar, WaterCAD, WaterGems Connect Edition. ¿Cuál es la diferencia entre WaterCAD, WaterGems? Esta es una pregunta recurrente y me gustaría, pues,
aprovechar este foro para aclarar esta duda, ¿no? La versión más básica de WaterCAD o WaterGems es la standalone, es decir, WaterCAD. Miren, imaginemos un carro que puede ser un, es que no sé cuál puede existir en todo el continente, Toyota Corolla, por ejemplo. Me gusta hablar del Toyota Corolla porque parece que es el que se vende en todos lados. Si imaginamos el Toyota Corolla, pues tenemos varias versiones, ¿no? Versión, la básica, una versión intermedia y una versión, pues no sé si haya de rally, por ejemplo, ¿no? Que trae ahí un, no, pues una versión de lujo, vamos a decir, la que trae full equipado. Entonces, la más básica, y imaginemos que WaterCAD y WaterGems es más o menos un auto que tienen, que comparten el chasis y el mismo motor. La diferencia entre estos autos son los accesorios, ¿no? El chasis y el motor es el mismo, el motor hidráulico, por supuesto. Entonces, la versión más básica es WaterCAD Connect Edition, ¿no? La WaterCAD que corre solito sin que yo, más que con que tenga Windows 8 en adelante, es más que suficiente para que yo eche a andar mi WaterCAD, la versión standalone. Esta versión más básica puede correr también, si es que yo tengo la herramienta CAD que se llama MicroStation, si yo tengo MicroStation, yo puedo correr mi WaterCAD dentro de esta plataforma de dibujo asistido por computadora, ¿no? Yo compro la versión más básica, más económica y puedo correr aquí o puedo correr acá. Creo que lo he dicho en varias ocasiones. A mí la versión que más me agrada es la standalone. O sea, ni siquiera con MicroStation me gusta trabajar. O sea, pero bueno, cae de gustos a gustos. Hay una siguiente versión que es el WaterCAD. Y lo mismo aplica para el SewerCAD, ¿eh? Es decir, hay el SewerCAD Connect Edition, corre standalone y MicroStation. Hay una siguiente versión del software que es WaterCAD para AutoCAD, es decir, aquellos usuarios que estén interesados en correr su herramienta dentro de AutoCAD, pues existe esta versión con un ligero incremento en el costo de la licencia. Ventajas de trabajar con o dentro de MicroStation o dentro de AutoCAD, pues yo además de tener mi motor hidráulico, tengo capacidad de hacer uso de todas las herramientas que me ofrece el mundo CAD, ¿no? Los snaps, los dibujos los inputs de precisión con Acuddraw, por ejemplo, para MicroStation, los ortogonales o el bloqueo de ejes en MicroStation, etcétera. Entonces son herramientas ahí que tengo disponibles, ¿no? Pero pues la desventaja es que si me conecto con WaterCAD para AutoCAD, pues AutoCAD de por sí ya es un programa muy pesado, entonces me arriesgo a que se quede congelada la pantalla y salga la ventana azul, ¿no? La muerte azul que le llaman. Pues nada más, yo por eso sigo prefiriendo mil veces trabajar con la standalone, porque es una plataforma muy ligera. No me requiere gran capacidad de computadora. O sea, yo hago mis simulaciones súper rápido, tengo resultados, tengo escenarios, y trabajar en un ambiente de AutoCAD, pues ya el puro AutoCAD ya me va a estar requiriendo ahí un montón de capacidad de RAM para mi máquina. MicroStation es una herramienta más ligera, ¿no? Pero aún así yo prefiero trabajar en standalone. Y la siguiente versión del auto, pues es el WaterGems. Aquí WaterGems, y fíjense cómo está esto dispuesto en una teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, que si yo compro WaterCAD o si yo tengo WaterCAD para AutoCAD, automáticamente tengo esas tres plataformas disponibles, Standalone o Windows, AutoCAD y MicroStation. Pero WaterGems contiene todo. Sigue siendo el mismo carro, el mismo chasis y el mismo motor, solo que WaterGems tiene otro accesorio que es el de poder entrar
o poder manejar mi modelo desde la plataforma de ArcGIS, más estos accesorios: Darwin Calibrator, Scalibrator, Darwin Designer, SCADA Connect, Darwin Scheduler, Pipe Renewal Planner. Todas estas herramientas son herramientas que están disponibles para Water, ya vienen incluidas con WaterGEMS. ¿De acuerdo? Y no las tiene WaterCat. Digo, sí, ustedes van a poder ver los botones ahí disponibles, pero la licencia de WaterCat no puede correr estos elementos, estos accesorios. Darwin Calibrator, herramienta para calibración de modelos. Darwin Designer, herramienta para diseño de modelos. Darwin Scheduler, herramienta para programación de bombeos. Scalibrator, herramienta para simplificar modelos. SCADA Connect me permite conectarme a un sistema de telemetría que yo tenga en mi red. Y Pipe Renewal Planner es un ayudante para planificar cómo renovar las tuberías en caso de que ya se tenga un presupuesto para cambiar tubos en el sistema, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Es el mismo motor hidráulico, solo que con WaterGEMS yo tengo estas herramientas adicionales que me permiten hacer un montón de cosas más. Ahora, ¿por qué se venden dos? Pues por diferencia de costos. Y además de que si yo tengo una firma de ingeniería y voy a tener proyectos pues pequeños de desarrollos habitacionales, tal vez de un parque industrial, tal vez de un parque comercial, una zona comercial, etcétera, pues no necesito WaterGEMS, no necesito Calibrator, no necesito Designer, no necesito Scheduler. Estas herramientas están pensadas para análisis de redes mucho más grandes, ¿no? Me hablo de ciudades, donde voy a estar sectorizando, donde voy a estar analizando una red existente, calibrando mi modelo para que me represente la realidad de lo que ocurre en esa red antes de poder proponer algunas mejoras, ¿no? WaterGEMS entonces está pensado para organismos operadores de agua, de ciudades o empresas de ingeniería, o más bien, y no es o, es organismos operadores y empresas de ingeniería que hacen proyectos para un organismo operador de una ciudad. ¿De acuerdo? WaterGEMS entonces corre dentro de ArcGIS, dentro de AutoCAD, dentro de MicroStation o solito. La ventaja es de que tanto WaterGEMS como WaterCAD como Hammer, que no está aquí en la lista, pero Hammer, digo, Hammer no tiene el mismo motor, ¿no? Tendrá el mismo chasis, la misma arquitectura de software, pero el motor sí es diferente. Estos tres productos, WaterCAD, WaterGEMS y Hammer, comparten la misma extensión de archivos que es WTG. Entonces, eso quiere decir que si yo elaboro un modelo en WaterCAD, lo puedo abrir con WaterGEMS y lo puedo abrir con Hammer y viceversa. Si yo genero un modelo en WaterCAD, perdón, en Hammer lo puedo abrir con WaterCAD o con WaterGEMS. Comparten ese mismo formato de archivos. Muy bien. Bueno, dice, ahora vamos a WaterGEMS, abrir la herramienta, ¿no? Para mostrar algo ahí. Les recuerdo, si este es un webinar abierto, ¿eh? Abierto. Yo en realidad no tengo miedo de mostrar aquí la herramienta en vivo para mostrar cualquier cosa. Que me pidan aquí por el chat o por correo, por donde sea. Pero antes, miren, antes de pasar para allá, quiero hablarles de este siguiente. Ya les hablé de Rivers and Pipes, ¿no? Que es la empresa de ingeniería de proyectos que tenemos por acá. No sé si les tocó participar en el reto Kahoot de junio, en el que Hernán, por cierto, que está aquí presente Ay, ahora no transmití en vivo por Facebook. Se me pasó. Bueno, Hernán se ganó un libro que es el de. Se llama. Déjeme ver, por aquí va a aparecer ahorita. Stormcat. Bueno, se llama Stormwater Conveyance Modeling. Es decir, es el libro de Stormcat. Pero el siguiente premio, ese se lo ganó Hernán Quintuña. Se va a ir hasta Ecuador ese libro. Es un libro impreso. Pero fíjense bien. Para el siguiente reto, Kahoot, este es el que se este que está apareciendo en su pantalla, Stormwater Conveyance Modeling and Design,
fue el libro que se ganó el ingeniero Hernán Quintuña de Cuenca, Ecuador. Se lo voy a enviar, a menos de que decida cambiarlo por una suscripción a estos libros en línea, libros e-books, pues. Ya me tocará hablar ahí con Hernán. Si quiere el libro como tal, se lo mandamos, pero si quiere intercambiarlo por una suscripción a los e-books, van a tener todos estos libros disponibles. Es decir, el siguiente reto por Kahoot va a ser una suscripción a todos estos libros disponibles vía electrónica. En los de Hydraulics and Hydrology tenemos estos 8 libros, que son el de Computer Application in Hydraulic Engineering, es el de Security and Emergency Management, es el de... Todos están en inglés, pero pues es un inglés técnico y luego además trae, pues ahí el tema de fórmulas es la misma, el tema de esquemas ingenieriles, pues es el mismo. Modelación de llanuras de inundación usando GECRAS, también está disponible. Computer Application in Hydraulic Engineering, que es un libro de puros ejercicios. Advanced Water Distribution Modeling and Management o modelación y administración avanzada de redes de distribución de agua. ¿Qué otro tenemos? El de drenaje sanitario, ¿sí? Wastewater Collection System, Modeling and Design. Todos estos libros. Aquí está el de Stormwater Conveyance. Este es el que se ganó el ingeniero Quintuña. ¿Sí? Todos estos libros están disponibles en formato electrónico y podrán ser de todos sus, bueno, de aquel que resulte ganador en el siguiente concurso en Kahoot. Entonces hay otros, análisis estructural, si es que también le hacemos al análisis estructural, pues hay libros de análisis estructural, Practical Structural con ICOSIM, está este que es Principios de Análisis Estructural, o sea, no son libros que, no son libros, de manuales de un software, más bien son libros de referencia teórica, ¿no? Libros que en algunas universidades en el mundo, pues sobre todo en Estados Unidos y en los países de habla inglesa, aquí están libros de MicroStation, ¿no? Aprendiendo MicroStation, renderizados en MicroStation, automatizado en MicroStation, etcétera. Hay todos estos libros que son Building Design, por ejemplo, ¿no? Que vienen aquí, geometría arquitectónica, meandros. Bueno, algunos para los arquitectos son 4, 5 más 21, son 26 y 8, 33, 40, más de 40, son como 45 libros disponibles. Entonces, este va a ser el premio al siguiente ganador del reto Kahoot, reto RIP, que tendremos en nuestro grupo. Por favor, suscríbanse al grupo, suscríbanse al canal de YouTube. Y ahí, pues sí, algo muy importante, solo se vale participar una vez. Pues yo también estaba aprendiendo un poco ahí a cómo configurar los retos en Kahoot. Entonces, por ahí, hubo ingenieros que me participaron más de 2 veces. Digo, no está mal, no está mal, pero... Bueno, era el aprendizaje. Ahora sí, solamente vamos a poder participar una vez, ¿vale? Bien, vamos a Water Gems. Y miren, esto que vamos a ver ahora me lo han estado solicitando a través del grupo en Face y también en los videos en el canal de YouTube. ¿De qué se trata? Del tema de Customer Meters, ¿no? Customer Meters son estas casitas que tienen como 3 versiones, que salieron hace como 3 versiones en WaterGems y WaterCat. Esto que vamos a hablar aplica tanto para WaterGems como para WaterCat. Incluso SeaWare también ya trae, ¿no?, descargas sanitarias de usuario. Estos son tomas, ¿no? Estos son demandas de agua. Y en SeaWare tenemos el customer, las descargas sanitarias. Bueno, por aquí me están haciendo la primera pregunta. ¿Cómo puedo simular y dimensionar un tanque rompe presión? Ok, eso lo vamos a ver. Sí, eso lo vamos a enseguida. Vamos a empezar primero con lo que ya traemos programado, que son los customer meters.
Miren, yo voy a dibujar una pequeña red aquí, empezando desde un tanque, ¿no? Después los nodos. A ver si quedó muy pequeño. Ahí va. Tanque y luego unos nodos. Voy a dibujar aquí algo rápido, súper sencillo. En donde yo voy a tener más o menos, aquí voy a empezar a escuadrar esto más o menos, que quede pues, de menos cuadradito. Esta X, esta Y la voy a copiar para este de aquí. Quede bien cuadradito, ¿no? Y luego esta X la voy a copiar para este de aquí, para que me quede justamente ahí. Algo más o menos. Copio y le pego esta coordenada aquí. Luego esta coordenada Y se la copio y se la pego acá. Y así va quedando nuestra red ya bien cuadradita, ¿no? Bueno, la idea pues es nada más tener aquí algo ordenadito, ¿no? Supongamos que este es una red, ¿no? Una red disponible con la que estamos trabajando y bienvenido ingeniero, ingeniero, bienvenidos todos, ¿eh? Por ahí, han estado entrando, bienvenido William, Ronnie, Manuel Ramos, Luis Vargas, ingeniero Leónidas Dávila, Kremlin, Ávila, José Arturo Salazar, Johnny, que ayer fue su cumpleaños, creo. El ingeniero es como Hulk, pero es creo que Juan Alberto, José Alberto, no me acuerdo bien. Hernán, Enrique, el ingeniero Arturo Carrasco, Blas, Admin, no sé quién sea Admin, ¿no? Y Abel, bienvenidos todos, ¿eh? Si no les doy la bienvenida uno por uno, pues ahí ya saben que son bienvenidos. En layout, entonces, vamos a tener aquí Customer Meter, ¿no? Medidores de usuario. Y esto, déjenme ver si puedo tener aquí un background que tenga ya una traza urbana rápidamente elaborada. Creo que tengo por acá, denme un segundito. Creo que por aquí tenía yo unos seminarios donde había un roadshow para Water. Una traza, sí, por aquí tengo una traza. Vamos a dar OK. Y aquí quedó esta traza. Ah, esta está muy grande, ¿no? Esta no era la que yo quería. Bueno, por aquí vamos a dibujar esto. Ah, ya sé. ¿Dónde quedó? Denme un segundo. Segundo intento, si no me sale, ya le sigo con este pequeño ejemplito. Es que creo que estaba en Seaware. Eran puro desnivel, demandas, drenaje sanitario. Este es simplemente un archivo. A ver. Zoom to layer. Voy a copiar todo y lo voy a borrar y me voy a ir a donde tengo. Este es el que yo buscaba. Bueno, sin estos elementos ahí. Pero supongamos que esta es nuestra traza, ¿no? Y tenemos aquí entonces, vamos a dibujar desde el tanque, y luego los nodos en los cruceros, ¿no? Ahí están mis nodos con los cruceros, todo así rápidamente. Ahorita voy a darle un mejor formato. Tengo este nodo, un tornado aquí, me uno a este nodo. Voy a darle una visualización tipo GIS para que se alcancen a ver. Y a la traza le voy a dar una transparencia para que no me robe fondo. Así se ve mejor. Se alcanza a distinguir, pero por aquí tenemos todavía elementos, ¿no? Todavía alcanzamos a ver la traza. Aquí tengo yo unos cambios de dirección. Me uno a este y al final aquí yo uno con este. Ahí están mis nodos, ¿sí? Ya sabemos manejar las etiquetas. Le voy a decir que las etiquetas de los tubos se vayan por debajo del tubo. Menos 1.5, ahí está, para que no se me encimen con los. Ah, bueno, este se encimó. Este lo voy a pasar para acá. Y ahí está. Esta es la traza, ¿no? Esta es mi red. Y tengo los predios. Entonces, en los predios, ahí le voy a empezar a colocar los medidores de usuario. Aquí está un medidor de usuario, aquí está otro. Me voy a acercar más o menos para que veamos, ¿no? Que ahí está el medidor. Este es el medidor. Y si yo tuviera estos puntos en un formato CAD, bueno, sí los tengo en formato CAD o en GIS, yo me los puedo traer y convertir todos. En vez de hacer aquí clic, clic en cada uno de ellos, los puedo convertir en Customer Meters, ¿no? De forma automática.
o semiautomática con Model Builder. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy a estar colocando a manera de ejemplo todos estos medidores de usuario. Ahí están. Resulta que, pues de esta manera, yo puedo, a los que estuvimos en el curso de WaterCAD, Water Gems, la semana pasada, pues ahí estuvimos viendo Load Builder, ¿no? Load Builder. Entonces ahí vimos que había varias formas de colocarle las demandas de usuario. Voy a suponer que aquí también tengo una demanda de usuario. Y ahí está, ¿no? Ahí están mis usuarios. Estos elementos que se llaman Customer Meters. Miren, yo voy a abrir la tabla de Customer Meters, por ejemplo, ¿no? Para mostrarles ahí toda la información disponible en estos elementos. ¿Para qué me sirven? ¿Cómo los utilizo? Etcétera. Customer Meter es justamente el medidor de usuario. Medidor de usuario al cual yo le voy a dar una demanda específica en litros por segundo, en litros por día, metros, como quieran darle aquí. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Estos elementos tienen una demanda fija, ¿no? Supongamos que este es un proyecto nuevo. Yo voy a asumir que en cada uno de estos Customer Meter va a haber 5 habitantes y cada habitante pues tiene una demanda promedio diario de tantos litros por día, ¿no? Entonces, o puede ser que sí, efectivamente, yo tenga un registro histórico de, ya sea un modelo, es una red que ya está trabajando, yo tenga las mediciones reales y puntuales de cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, ahí tendría yo que hablar con el departamento de comercial en el organismo operador para decirle, pásame los datos, ¿no? ¿Cuánto te está consumiendo cada uno de estos elementos, cada uno de estos usuarios, ¿no? Entonces, en función de cómo tenga la información, pues yo ahí dispongo de esto. Vamos a suponer que es un proyecto nuevo y que yo lo voy a asignar, pues, no sé, 2.000 litros al día para cada uno de estos usuarios, ¿no? Entonces, yo le puedo cambiar aquí las unidades a la demanda, unidades en litros por día. Y le voy a decir que cada un Global Edit que van a tener 2.000 litros por día. Cada uno de esos usuarios. Entonces, fíjense bien, cada uno de estos ya tiene aquí su demanda base. ¿Sí? Su demanda base. Ahora, si son demandas unitarias, ¿qué son las demandas unitarias? Pues sí, en vez de tener un caudal específico, cada uno, y supongamos que por acá tengo una fábrica, ¿no? De cerveza, que es lo que más se extraña ahorita en estos momentos. Supongamos que aquí tengo un gran consumidor, pues aquí la demanda base va a ser, pues no sé, a lo mejor 10 veces, ¿no? O 20 veces, vamos a ponerle 50 mil litros por día. Las demandas unitarias, y eso es cuando tenemos un caudal, pero supongamos que en vez de caudal yo digo, no, pues aquí tengo 10 habitantes, aquí tengo un restaurante, aquí tengo, este es una cafetería, este es un hotel pequeño, este es una, o sea, si yo tengo clasificados a mis usuarios, entonces yo podría, y es que así también algunos países requieren que se incorpore la información, tendría que ser demandas unitarias. Entonces las demandas unitarias, piense bien, yo aquí le digo editar. Entonces, en función del tipo de usuario que vaya yo a tener aquí en mi proyecto, yo le digo, ah, voy a traerme demandas unitarias desde la biblioteca. Abro la biblioteca y le digo, pues voy a tener una cafetería y por número de usuarios, ¿no? Voy a contabilizar los usuarios que lleguen a mi cafetería, voy a tener un restaurante, voy a tener un restaurante, va a haber un hotel, también una escuela, ¿no? Una escuela mediana. Voy a tener también por ahí un hotel por empleado, por huésped, ¿no? Contabilizando los huéspedes. Entonces yo me traigo esos tipos de usuario y cada uno, pues desde biblioteca ya traen un consumo promedio diario. Esto es de estudios, de libro, ¿no? De teoría. Si yo quiero cambiar el consumo que tienen los estudiantes en la escuela, pues aquí le cambio, ¿sabes qué? No son 71, van a ser 80 litros por día, pues aquí lo cambio. Yo estoy trabajando con datos de mi modelo. En el hotel, ¿cuánto va a consumir cada huésped? ¿No? Pues 190, pues a lo mejor es mucho, a lo mejor es poco, lo redondeo a 200, no sé. Entonces yo ya empiezo
a decirle, aquí va a estar ubicado el hotel. Entonces aquí le digo, este Customer Meter va a tener un hotel o va a ser un hotel. ¿Cuántos, si es hotel, pues cuántos, para cuántos habitantes tiene capacidad? Pues tiene para capacidad de 150 habitantes, no, perdón, huéspedes, ¿no? 150 huéspedes, ¿no? Pues ya tiene entonces una demanda por día ahí, especificada. Esta esquina de aquí va a ser una cafetería. Ah, bueno, pues aquí le cambio cafetería. ¿Qué aforo tiene? ¿Cuántos usuarios puede tener? Pues tiene un aforo de 50 personas, ¿no? 50 clientes. Y así yo me puedo ir uno por uno diciéndole, ah, este es una. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos restaurante, cafetería, escuela. Este es un restaurante. ¿Tiene aforo para cuántos? Pues para 100 comensales. Ah, pues ahí está lo que me puede consumir, ¿no? Entonces, esas son las demandas unitarias, además de la que yo ya le pudiera haber especificado aquí como gasto de diseño, ¿no? O sea, eso lo puedo sumar. Bien, ya están mis demandas o mis medidores de usuarios, ¿no? Vamos a darle un poquito aquí o más bien vamos a ir al menú Tools, Load Builder. Y en Load Builder yo le especifico una nueva carga. Esta que estaba aquí la voy a borrar, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Voy a especificar una nueva metodología de carga. Estos que se llaman External Data funcionan para archivos tipo Shapefile. Estos de aquí funcionan para Customer Meters, es información interna de mi proyecto, información pues que yo tengo en mi modelo, ¿no? Con Customer Meters. Y le voy a pedir que le cargue los datos de demanda al nodo que le quede más, perdón, al tubo que le quede más cerca. Es decir, cada uno de los medidores va a buscar cuál tubo le queda más cerca y ahí se va a alojar. ¿Sí? Le doy siguiente. Ahí me dice, bueno, ¿cuáles son tus tubos? Le digo, estos son mis tubos, todos los elementos. ¿Cuáles son tus nodos? Junction All Elements. ¿Y cuál es tu información de medidores de usuario? Pues Customer Meter All Elements. Ahí está. Después, fíjense bien, aquí hay algo interesante. Voy a decirle, genérame, por favor, las conexiones laterales y la conexión con el tubo de distribución si no están conectados, ¿no? Le doy check a esta cajita. Le doy Next y ahí está. Ya todos mis medidores van a tener datos asociados. Le voy a poner aquí tubo, medidores a tubo. O sea que los medidores se van a ir a buscar el tubo que les quede más cerca. Voy a usar una alternativa existente, que es esta. Ahí es donde se va a guardar o registrar la información de las demandas. Le doy Finish. 35 medidores asignados, 35 tubos laterales creados, 34 taps. Cierro. Y ahora voy a poner mudo en los micrófonos de algunas personas que estaban por ahí. Cierro también Load Builder. Sincronizo con el dibujo y voilà. Ahí tengo yo todos mis medidores referenciados a un tubo. Miren, nada más que aquí, fíjense bien, lo único que voy a hacer es que los customer meters les voy a quitar la rayita esta que les indica a cuál tubo está asociado, nada más para poder visualizar mejor mi modelo o los modelos. ¿Sí? Ahí están. Ahí está. Cada uno de los usuarios ya ahora tiene un tubo lateral y tiene un nodo que conecta con la red de distribución. ¿Sí? Si yo ahora le doy datos al tanque, le voy a poner una elevación como si fuera un tanque elevado 10 metros, ¿no? Estoy a 9 metros, bueno, 15 metros, bueno, sí, 10 metros, 10 metros. Voy a poner 10 metros, perdón, aquí es 15 metros y la altura máxima 15.1. Supongamos que son 5 metros de altura. Esto está, todos, es que todos los nodos tienen elevación cero, por eso estoy poniendo nada más, lo estoy elevando 10 metros, ¿no? Y ya, yo ya puedo correr mi modelo. Le doy aquí en Home, validar mi modelo. No problems were found. Le doy correr. Y ya tengo mi caudal, es poquito, ¿no? 2 litros por segundo, fue muy poquito caudal para el tamaño de tuberías que tengo. Pero ya tengo ahí mi simulación. Ya tengo aquí mis conexiones de usuario con los nodos.
Yo le puedo poner, denme un segundito porque, denme un segundito, por favor. Estaba un usuario tratando de conectarse, ahorita le. Bueno, entonces me está llamando al celular. Pero bueno, ahorita le contestamos. Entonces ya está corriendo mi modelo, ¿no? Yo ya puedo tener la piezométrica en todos los nodos, incluso, mira, aquí la piezométrica en este nodo. Aquí le voy a poner el filtro, ya sabemos usar filtros, ¿no? Piezométrica, ah, perdón, está en inglés, hidráulic. Rayline está a 14.99, ¿no? Esta explicación de los filtros en la tabla de propiedades ya la tengo ahí en un video para que entren al YouTube, se suscriban y vean ahí el video de cómo personalizar esta ventana de propiedades. Ahora, si me interesa, fíjense bien, si me interesa tener una anotación en los medidores de usuario, en los medidores de usuario que me dé la presión, por ejemplo, aquí le voy a decir que en todos los medidores me dé la presión, ¿no? Y le voy a poner una P, dos puntos, que se vaya a dos para acá y dos para acá, aplicar. Ahorita, bueno, también las unidades están en kilopascales, ¿no? Pero miren, nosotros podemos decirle, voy a pedirle a los nodos también que me ponga en la anotación de presión, ¿no? Voy a poner una nueva anotación de presión. Pressure, se me movió. Pressure, y aquí PR dos puntos que sea diferente a la 2 en X, 0 en Y. Ahí está. En los nodos también voy a tener el dato de presión. Oye, pero si tengo los datos de presión en los nodos, ¿por qué no tengo en los customer meters? ¿No? Bueno, pues resulta que aunque yo pueda tener piezométrica y presión, datos de piezométrica y presión en los customer meters, necesito pedirle explícitamente al programa que los anote. Por default está sin anotarlo. Entonces me vengo a opciones de cálculo, me voy aquí a Base Calculation Options y acá hasta abajo en las opciones de cálculo tengo esta opción que se llama Calculate Customer Results, verdadero, ¿sí? Calcular los resultados en los medidores. Vuelvo a correr con F9 en mi teclado y ahora sí, ya tengo los datos de presión, incluso a nivel de conexión con usuarios. ¿De acuerdo? Miren, voy a ponerle un caudal aquí mucho más grande que esto porque aquí tenía demanda. Le voy a colocar aquí un caudal de demanda muy, muy grande, litros por día, no sé. 100 mil litros por día, 100 mil litros por día. No sé si eso ya me genere. Pronto vamos a probarlo, ¿no? Vuelvo a correr. Simplemente para que se vea más la caída de presión hacia este lado. Ahí ya bajo un poco, ¿no? Ahí está. 146 de presión aquí, 147 de presión acá. Son kilopascales. Si los quiero cambiar a metros de columna de agua, pues simplemente me voy para acá, metros de columna de agua, ¿ok? Ahí está. ¿Sí? Pues es poquita agua la que está circulando, pero déjenme ver si le cambio a litros por segundo, ¿no? A ver si no. Clic derecho, unidades, litros por segundo. Y aquí, ah, bueno, pues sí, le voy a poner a 20 litros por segundo, que aquí en la cervecería, ¿no? F9, y ahí tenemos ahora sí un bajón de la piezométrica. ¿De acuerdo? Ahora sí hay agua circulando, ¿no? Bueno, en todos lados, ya había agua circulando. Entonces ahí está. ¿No? Customer meters, cómo simular a nivel de usuario, a nivel de medidor, mi red. Entonces yo ya no, digamos, si tengo esos datos de medidor, yo ya no necesitaría colocarle los datos de demanda en los nodos, ¿no? Los datos de demanda en los nodos, ya uso las de los medidores de usuario. ¿De acuerdo? Bien, ay, ya el tiempo se nos va volando. Me preguntaba Hernán Quintuña. ¿Cómo puedo simular y dimensionar un tanque rompe presión? Bueno, el dimensionamiento de tanques lo tenemos que hacer con simulaciones en periodo extendido. Déjenme ver si encuentro algo aquí rápido para mostrar acerca del diseño de tanques. Y un tanque rompe presión, supongo yo que le llamamos igual a cuando un sistema a gravedad va fluyendo. Pues con pendiente más o menos fuerte y queremos empezar a separar
o a romper esa presión que nos pueda estar generando un sistema, ¿no? Déjenme ver si encuentro algo rápidamente aquí de... Denme un segundito, por favor. Denme un segundo, water. A ver, elementos. Fire flow calibration. Déjenme ver si aquí estamos con este tema de los tanques. Sí, aquí están los tanques, pero esta no es la que buscábamos. Darwin Model APS, aquí está. Entonces, el dimensionamiento de tanques, se tiene que hacer con una simulación en periodo extendido, ¿no? Esa simulación en periodo extendido, pues nos tiene que dar. Bien, ya encontré por aquí una. Déjenme pasarles por aquí una diapositiva. Ahorita les pongo una diapositiva aquí en la pantalla. Denme un segundo. Voy a apagar esto de acá. Voy a dar esto así. Minimizo. Maximizo. Ahí está. Voy a pasarles una diapositiva. Miren. Durante una simulación en periodo extendido, a ver aquí, me preguntan, nada más para antes de cambiar, dice, al usar el método nodo más cercano, ¿también mostraría los resultados de presión? Sí, sin problemas. Inge, suponiendo que tengo un padrón de usuarios georreferenciados en una localidad, en un archivo shape, este se cargaría de la misma forma que los tubos para los customer meter. Sí, mira, yo ahorita voy a tratar de hacer un modelo rápidamente con shape, nomás que el tiempo. Mire, si ustedes me dan 10 minutos más, lo vemos también con un archivo shape. O sea, yo incluí en ese ejercicio los medidores de usuarios de forma manual, pero si yo los tengo georreferenciados en un modelo, yo los puedo cargar de inmediato. Denme un segundo. Observación del nivel de agua en tanques, y esto aplica también para tanques rompepresión, ¿no? O sea, yo voy a tener, miren, yo voy a tener en un tanque rompepresión una situación más o menos como esta. Es decir, yo voy a tener un tanque de donde salgo, en un punto alto, y luego voy bajando con la topografía, y luego tengo otro tanque, ¿no? Entonces, la piezométrica, esta cantidad de agua que puede viajar por aquí, pues está en función de la longitud, del diámetro y del desnivel de los tanques, porque al final, pues esto trabaja como vasos comunicantes, ¿no? Entonces, yo en un sistema como este voy separando mis sistemas de aquí para acá. A lo mejor la pendiente es más fuerte o más suave, ¿no? Ya, entonces coloco otro tanque por acá, etcétera. Entonces, estos rompepresiones y cualquier tanque, pues va a estar en función de la cantidad de agua que le esté llegando y de la que salga de él. Si las condiciones entre este tanque y el que sigue son diferentes, me refiero a longitud, diámetro y desnivel entre el tanque, entre este primer tramo y el siguiente tramo, el caudal va a ser diferente. Entonces yo voy a dimensionar estas estructuras en función de cómo estén cambiando u oscilando los niveles en una simulación en periodo extendido. Si en 24 horas yo veo que está funcionando así este nivel, ¿no? Y supongamos que no tengo controles, ¿no? No tengo telemetría, no tengo controles. Voy a dejar ese sistema funcionando por sí solito, pues entonces yo lo dimensiono de tal manera que el nivel no se abata, o si se abate, pues veo cómo funcionan, ¿no? Tramo 1 y tramo 2, pero lo ideal, pues, es que haya oscilaciones más o menos periódicas. Si yo veo que las oscilaciones son insignificantes, quiere decir que ese tanque está muy grande. Sin embargo, si yo veo que esas oscilaciones son así, ese tanque está muy pequeño, ¿no? Si está horizontal completamente, pues no, ahí no hay información. Ya me pasé. Sí, entonces yo dimensiono los tanques rompepresiones de esa forma. Y bueno, aquí hay que tener cuidado porque habrá tramos, voy a darle escape aquí, habrá tramos a gravedad en los que yo tenga
Sifones, tal vez, ¿no? Miren, déjenme ver si tengo aquí. Creo que había un ejemplo que hicimos en Hammer, ¿no? Para un transitorio, pero puede funcionar también para este periodo extendido. Déjenme ver, Open Enrollments. Creo que fue en el último curso de Hammer que vimos. Talleres, ejemplo, el ingeniero Coya, que le mando un saludo si es que ve este video después. Pero miren, si tenemos un sistema de gravedad, este ejemplo que estoy abriendo lo elaboramos en Hammer y yo lo puedo abrir en WaterCAD o en WaterGEMS sin ningún problema porque la extensión de archivos es la misma. ¿Sí? Entonces, en un sistema a gravedad, este es un sistema a gravedad, ¿no? Que va desde R1 a R2. Si quiero ver el perfil, por aquí tengo el perfil y ahí está. Este es un perfil de un tramo a gravedad en donde yo traigo una fuente aquí, un tanque o reservorio, y por gravedad empieza a fluir hasta este punto de acá. Si a mí me dijeran, oye, pues tengo que separar, pues yo probablemente, pues aquí no puedo separar el sistema, esto lo debo tener presurizado porque este punto es más bajo que el siguiente de aquí. Entonces, si yo lo dejo como un rompepresión aquí, el agua de aquí al siguiente punto alto ya no me va a fluir porque este está más alto que el de acá. Entonces, este de aquí me lo tengo que brincar y pasarlo presurizado sin un tanque rompepresión, a menos de que el trazo en esta zona, ya casi al final, lo rediseñe y me vaya por una curva más baja. Entonces, ahí sí podría separar aquí un tanque rompepresión y otro tanque rompepresión acá, ¿no? O sea, el diseño de tramos presurizados que fluyen a gravedad, tiene su chiste, no es cualquier cosa, ¿eh? Para eso, bueno, hay que saber aquí simular. Entonces aquí, en este punto alto, se colocó una válvula de admisión y expulsión de aire. Déjenme ver si puedo hacer un acercamiento. Ahí está. En este punto se puso una válvula de admisión y expulsión de aire. Entonces aquí, y al final, pues también se cambió el diámetro para obligar a que la piezométrica tenga esta inclinación. ¿Sí? Entonces, pues sí, sí se puede, y lo que se hace es, se hace una simulación en periodo extendido, ¿de acuerdo? Ingeniero Hernán, muy bien. Me preguntan acá sobre si es un archivo shape, etcétera, ¿no? Miren, voy a traer un archivo shape acá, un archivo shape para acá, con medidores de usuario. Es más, creo que ese lo tengo también ya resuelto. Déjenme ver. En el curso que vimos la semana pasada, aquí estamos preparando el de esta semana, ¿eh? Si quieren aprender a simular sifones invertidos en un sistema de gravedad, no se pierdan este entrenamiento. Está espectacular. Ese no lo van a encontrar en ningún lado. O sea, los sifones, este taller yo lo estoy elaborando a petición de un usuario. Nadie más ofrece este taller. Este taller pues sale de la experiencia de nuestra empresa de proyectos. Bien, entonces talleres terminados. Creo que aquí tengo un taller de WaterGEMS que se llama Darwin Designer, no, calidad del agua, no, estudio PRP, tampoco, análisis de incendios, segmentos críticos. Creo que el taller 3, denme un segundito, que ahora inmediatamente hago una carga de Ah, no era este, no era este. Déjenme un segundo. ¿Sería el taller 2? ¿Acaso? Si no, no, creo que tampoco era este. Ah, sí, era este. Miren, en este modelo yo ya tengo armada una red y tengo un archivo shape que me representa las demandas en el sistema. Aquí lo estoy encendiendo, estos puntitos. ¿Sí? Aquí lo trabajamos como shape files con Load Builder. O Load Builder con Shapefiles, pero estos puntitos yo los puedo transformar en medidores de usuario. Model Builder, le digo que quiero una nueva carga de Model Builder, es un archivo Shape, voy y lo busco, se llama Demandas. Este estaba en Talleres Inicio, ah, no, creo que estaba en Dataset. Demandas, aquí están las demandas, ¿sí? Son todos estos puntos de demandas. Sí, y le digo que me los convierta en customer meters. Le voy next. Estos están en metros. Next, next, next. Y aquí le digo, estos conviértomelos en customer meters o medidores de usuario. Y la demanda por lote, de una vez
le colocas la demanda base, o sea, me la colocas como demanda base en litros por día, quiero que existan las unidades. Next, sí, todo el modelo, crea este grupo de selección, no los quiero. Siguiente, y ahí está, 1151 medidores. Sincronizar, sí, ahí están ya mis medidores de usuario. Disculpa, ahí están ya mis medidores de usuario. Y lo mismo, yo me voy a Load Builder. Me voy a Load Builder. Déjenme poner estos un poquito más grandes. Que se vean un poquito más grandes. Tampoco más grandes. 0.5. Ahí está, ¿no? Todos mis medidores de usuario. Y luego, con Load Builder, le digo asígnalos, ¿no? Asígnale todos los nodos, todos los tubos, todos los medidores. Épale. No era esa, perdón. Una nueva, este de aquí con este. Aunque se vayan al nodo más cercano, miren, aquí también hay nodo más cercano, si alguien me preguntaba por acá, al nodo más cercano, sí, ¿cuál es el nodo? Junction All Elements. ¿Cuál es el Customer Meter? Customer Meter All Elements. Siguiente. Y aquí le voy a poner medidores al nodo. Una nueva alternativa que se llame medidores. Medidores. Y terminé. Cierro, cierro y sincronizo el dibujo. Customer meters. Ah, no, pues se me fueron al nodo. No, no, no se les dibuja la lateral. Sí, no, no. Era más bien al tubo para que se le dibuje la lateral también. Oh, voy de nuevo. Load Builder. Esta misma, pero ahora, ah, perdón, una nueva, ya la borré. Customer meter al tubo. Al tubo es cuando se me coloca la lateral, ¿no? Pipe all elements, nodos junction all elements, y los medidores son medidores customer meter all elements. Crear el tab y la lateral. Next, tubo, nueva alternativa, tubo. Next. Finish. Y está. A cada medidor de usuario le va a colocar su lateral. Ahí están todas las laterales con sus tabs, ¿no? ¿Cuánto me tardé? 3 minutos. Y nada más porque le estaba explicando aquí, ¿no? Menos de 3 minutos. Entonces está genial. Esta herramienta está genial porque, pues igual, ¿no? Si yo le cambio el dato al, pues ahí queda la información, ¿no? Si yo abro la tabla de medidores de usuario, Flex Table, Customer Meter, aquí tienen ya la demanda, la que tenía el shapefile. Ahí está, 1250 litros por día por cada uno de los medidores que tenga yo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas adicionales. Si no, para cerrar, les dije que me dieron 10 minutos y estamos casi, casi llegando. Me quedan 4 todavía. Dice, suponiendo que tengo un padrón de usuario, ese ya, muy bien. Bueno, les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, háganme ese favor y yo con gusto que estaré subiendo más y más videos. Acuérdense que ya a la brevedad, o sea, ya dentro de poco tiempo, el único canal que vamos a tener disponible de comunicación va a ser OpenFlows Latam. Bueno, también Rivers and Pipes, ¿no? RIP, Numerical Solutions. OpenFlows Latam y denle aquí unirse al grupo y también a RIP Trainings, denle suscribirse. Por aquí veo que llegó mi querido amigo, el ingeniero Ponce, ya se salió. Bueno, entonces, nada más ese favor les pido. Suscríbanse al canal de YouTube. Regístrense en este grupo de OpenFlows Latam, que este va a ser ya nuestro único medio de comunicación. Yo dentro de poco tiempo, yo creo que todavía todo junio voy a estar publicando en WaterCat V8i y en SewerCat, pero esto ya dentro de poco, este va a ser nuestro único canal de comunicación, ¿no? Estos son los oficiales.
En este grupo de OpenFlows Latam voy a estar publicando las bases para el concurso, para esta suscripción a todos estos libros electrónicos. Entonces, estén atentos, por favor, suscríbanse al canal. Me pregunta Johnny, ¿cómo obtengo la licencia de uso académico? Hay dos formas. Una, bueno, no sé, que tú, no sé si tú seas catedrático en alguna universidad y la universidad tenga una suscripción académica, o dos, participando en uno de nuestros cursos. Ahí nosotros le entregamos licencias académicas que duran un mes. Entonces, esa es la forma que estamos otorgando licenciamiento académico. En los cursos se entrega licenciamiento académico y las universidades también pueden contratar paquetes académicos que salen súper, súper baratos. Si alguien trabaja como catedrático en una universidad y tiene la inquietud de contratar para su universidad y sus alumnos una suscripción académica, manden un correo, yo los pongo en contacto con la colega de Bentley que se encarga de universidades en toda Latinoamérica. Muy bien, entonces, este fue el webinar número 4. El siguiente webinar que vamos a tener va a ser el día de mañana con relación a MicroStation. El siguiente lunes vamos a ver de nuevo un webinar de WaterCAD, WaterGems. Déjenme ver dónde está. Aquí está, WaterCAD, WaterGems. Tips y trucos, parte 2. Esta fue la parte 1. Submodelos y iModels. Va a ser el siguiente, el tema central, ¿no? Pero acuérdense que las preguntas en el chat a mí también me dan opción de explicar lo que ustedes quieran, ¿no? La siguiente semana, ya nada más, a manera de resumen también, esta semana tenemos el curso de SewerCAD, SewerGems, del 10 al 12, miércoles a viernes. Vamos a ver sifones invertidos. Eso no lo van a ver en ningún otro lado. Sifones invertidos. Olvídense de que si WaterCAD para AutoCAD o para Civil 3D o si no, eso no llama la atención, pero eso no tiene relevancia. WaterCAD, Hammer, StrongCAD, MicroStation, ¿cuál curso quieren para la siguiente semana? Opinen y el primer grupo que se arme lo programamos enseguida, ¿vale? Bueno, listo, yo voy a pasar todo esto hasta la ventana de agradecimiento. Muchas gracias, este es mi correo. Lo que quieran sugerir para siguientes webinars, por favor, no nada más de Water, también de Seaware, de Hammer, de StormCat, lo que quieran ver, lo programamos con todo gusto. Este canal, este webinar, son hechos en función de lo que ustedes requieran, lo que ustedes soliciten. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces, nos vemos pronto.